Ustedes que creían que las bodegas son una novedad, me refiero a los grupos que manejan muchas cuentas en las redes sociales, por ejemplo, varias cuentas de Twitter para ayudar a crear tendencia. No, señor, esa práctica es más vieja que el hilo de pelotica y fue vital para el éxito del inicio de la independencia de Colombia, el 20 de julio de 1810. La diferencia es que los de hace dos siglos se llamaban chisperos y en vez de ser jóvenes habilidosos con la informática, eran personas iletradas del pueblo llano, pero cumplían exactamente la misma función que los bodegueros de hoy. Veamos cómo fue y después ustedes juzgarán si yo tengo o no la razón. La actuación de los chisperos fue vital para el éxito de la revolución del 20 de julio. Aunque su actuación ha sido poco estudiada hasta la aparición de un texto que aparece abajo en la descripción. Pero ¿quiénes eran los chisperos? ¿Eran agentes o demagogos que agitaban a las multitudes? Si bien la revolución del 20 de julio fue planeada por un pequeño grupo de criollos ilustrados, necesitaban a los chisperos para tener éxito, porque ya lo habían intentado cuatro veces anteriores y habían fracasado. Las chispas eran los rumores, chismes, insinuaciones, tendencias, lo que hoy llamamos bulos o fake news. Antes pasaban de una persona a otra por el boca a boca o boca a oreja y ahora pasan por las redes y llegan a nuestros teléfonos móviles. Los viajeros salían de Santa Fe hacia las diferentes aldeas del norte de Cundinamarca y eran portadores de noticias alarmantes. Eran los periódicos, los medios o las redes sociales que nosotros conocemos hoy. Los chisperos eran los iniciadores o portadores de esas chispas, noticias o simplemente chismes. Estaban organizados en pequeños grupos, pero cuando iban a crear desorden, reclutaban gente del bajo pueblo santafereño, fuera mediante la demagogia o pagándoles. A veces bastaba con emborracharlos, otras veces los amenazaban, se valían de lo que fuera con tal de conseguir el objetivo. Los rumores comenzaban en la Plaza Mayor. Para conseguir decisiones de las autoridades, por ejemplo, arengaban al pueblo hasta que lo alebrestaban. Las autoridades les temían, les decían a la gente verdades a medias para enfurecerlos. Entonces salían rabiosos y violentos a gritar por las calles, armaban confusión y tumulto. El 20 de julio gritaban: Cabildo abierto, Junta de Gobierno, abajo los chapetones y otras consignas. Ese día intentaron tomarse el parque de artillería de la ciudad, al menos para impedir que sacaran los cañones en contra de los revoltosos, liberar a algún prisionero o encarcelar a alguien, lo que fuera con tal de mantener el temor y la incertidumbre para facilitar cumplir lo planeado en la noche anterior. ¡Esos chisperos eran terribles! Se dice que los chisperos hasta calumniaron a las autoridades españolas ese día. Estaban dispuestos a todo con tal de tener éxito. No era otra cosa que la divulgación de lo que hoy llamamos fake news. Era un plan secreto para una revolución manejada por unos pocos intelectuales y tanto los chisperos como el pueblo eran un instrumento usando antipatías y resentimiento. Igual, exactamente igual que las redes sociales hoy. Y hay muchos que aún se dejan manipular. Claro que después de alborotar a la gente era muy difícil contenerla, pero era un riesgo que había que correr, como el hecho de haber metido a Llorente, el señor del florero, en la cárcel. Eso no estaba planeado. Los chisperos siempre hacían bulto y ayudaban a gritar las consignas. Además, el pueblo siempre estaba a disposición de los chisperos, a veces inclusive sin darse cuenta. Veamos cómo estaban organizados estos personajes en la revolución del 20 de julio de 1810. Primero, ellos tenían sus dirigentes que los coordinaban. Les decían lo que tenían que hacer, dónde se debían reunir, cuáles eran las consignas que tenían que gritar, quiénes eran los que iban a alebrestar a las masas. Para esto ellos escogían a los mejores oradores para que pronunciaran discursos incendiarios y demagógicos. ¡Este infame chapetón
ha osado decirnos que se cagan los americanos. ¡Ha dicho que se cagan los americanos! Segundo, tenían identificados a los agitadores, a ciertos gamonales, a los maestros de ciertos oficios que eran respetados, carniceros, revendedores. Esos eran quienes reclutaban a la gente y los conducían. Eran ellos los que organizaban la plaza. Tercero, estaban los gritones que recibían las consignas y las gritaban a los cuatro vientos. Pero el objetivo de estos era que el pueblo las gritara, pidiendo, por ejemplo, cárcel o la cabeza de algún chapetón. Al parecer, pagaban $2 por el día de trabajo a un gritón. Y todos tenían sus tarifas, aunque también los emborrachaban para que obedecieran mejor y no chistaran. Estos figuraban en todos los bochinches y asonadas que se armaban. Eran toda una institución. Cuarto, estaban también los guarnetas. Un guarneto era una persona maleducada, vulgar, atrevida. Eran gente joven del pueblo bajo. Estaban decididos a lo que fuera. Ellos acompañaban a los anteriores con piedras y palos, amenazando a la gente que no siguiera sus directrices. Díganme ustedes, ¿quién se atrevía a contrariar a esta gente? ¿Ya entienden por qué eran tan exitosos? Los chisperos usaban las chicherías ubicadas en los alrededores de la Plaza Mayor, que es la actual Plaza de Bolívar. Allí ponían a rodar sus chispas, enardecían los ánimos entre unas buenas totumadas de chicha y los sacaban a crear el desorden cuando ya estaban borrachos. Recordemos que era una sociedad mayoritariamente analfabeta, iletrada y alcoholizada, por lo que las chicherías eran tan importantes. Eran el sitio de reunión de citadinos y campesinos. Lugar perfecto para hacer rodar una noticia, un bulo o un fake news. Sus dueñas eran generalmente mujeres que desempeñaron un papel fundamental durante las semanas previas y posteriores al 20 de julio de 1810. Pero los chisperos no estaban solo en Santa Fe. Están documentadas sus actuaciones anteriores al 20 de julio y fueron claves en varias revueltas en Cartagena de Indias, en Valledupar, en Caracas, en Buenos Aires y en varios otros sitios más. Siempre usaban el mismo modus operandi, seguramente sin haberse puesto de acuerdo, y siempre era el pueblo borracho el que salía gritando. En nuestra historia hubo otros métodos similares y más modernos. ¿Qué tal la caída de Rojas Pinilla, cuando distribuyeron una lista de teléfonos entre varias señoras de Bogotá que debían llamar a muchas casas cada una y solamente decir ¡ha caído el tirano! Y ya cerraban el teléfono. Miren todo lo que hay que hacer para que una revolución funcionara o para que cayera un tirano. Y seguramente con el pueblo que no tenía teléfono debió actuar un grupo similar a los chisperos del 20 de julio de 1810. ¿Qué diferencia hay con las bodegas y las redes sociales de hoy? Yo creería que solo el medio, la tecnología. Bueno amigos, hasta aquí esta curiosa anécdota de hoy. Cuéntanos qué te pareció esta crónica. ¿Crees que los chisperos cumplían una labor similar a las tales bodegas de las redes sociales? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no lo has hecho, suscríbete haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!